A continuación, AM Diario. Estás en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Cambian rutas del transporte colectivo por obra en libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Encuentran embolsados en Coita. 4 bolsas fueron halladas en la entrada de la colonia 5 de Mayo, presuntamente con mensajes de advertencia. Este fin de semana se corre serial de Town Hill en San Cristóbal de las Casas. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Estamos cerrando la semana. 8:00 de la mañana, me da muchísimo gusto saludarle. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le tenemos la mejor información. El hashtag del día de hoy es colectivos cambian rutas. Esto a propósito de las obras que se están realizando en el lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez y por ello los colectivos que van por todo este tramo de la ciudad, pues se ven obligados ya a tener que cambiar sus rutas. Ya sabe, el congestionamiento vehicular que se está dando en esta zona. Este es el tema con el cual yo le invito a que comente, opine y comparta durante esta transmisión a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en fin. Usted síganos, coméntenos, sobre todo con el hashtag colectivos cambian rutas. De esto le estaremos hablando, pero antes, las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Sí, ya va cambiando a partir de esta mañana el clima, ya está descendiendo ligeramente la temperatura, pero sí se espera que todavía descienda más durante el fin de semana. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 18. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 6 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias intensas en las regiones Valle Zoque, Norte, Mezcalapa de los Bosques y Tulija. La recomendación, sobre todo en este caso de Protección Civil, es no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos y zonas bajas, ya que puede ser arrastrado por la corriente. Hay que evitar cualquier tipo de riesgo para su persona, de su familia, en fin. Justamente hablando de las obras, el día de ayer se hizo la presentación de este proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón, el cual tendrá una inversión de más de 2,000 millones de pesos. Comenzará a realizarse a partir de este abril de 2023 y se proyecta culminar el próximo julio de 2024. Este es el reporte de Den Gómez y después vamos a ir puntualizando otros datos. Se realizó la presentación de lo que será el Circuito Interior Chiapas de Corazón, realizado por el propio Ángel Torres, quien es titular de la Secretaría de Obras Públicas, en las que refirió serán más de 2,000 millones de pesos los que se estarán invirtiendo con la firme intención de realizar estas acciones magnas en favor de la ciudadanía capitalina.
El secretario de Obras Públicas en Chiapas, Ángel Torres, realizó la presentación de la obra denominada Circuito Interior Chiapas de Corazón, la cual tendrá una inversión arriba de los 2,000 millones de pesos y que busca seguir abonando al desarrollo de la capital. Con la presencia de diversas cámaras y sectores empresariales, se dio a conocer que en poco menos de un mes se podría dar inicio de dicha obra, que se tiene prevista concluya en un lapso de 15 meses, es decir, en el 2024. Esto fue lo que dijo. De norte a sur, con derivaciones hacia Laguitos, que va a tener una duración de 15 meses, que va a ser una inversión de 2.300 millones de pesos y que va a traer un desarrollo y progreso al estado de Chiapas. Son árboles y arbustos, pero son sobre la vialidad. No vamos a tocar Coañahueca y Joyomayo, que es como muchas veces lo están diciendo. Entonces, eso se va a reponer en una proporción de 3 a 1. El principal objetivo es tener una zona metropolitana, generarle movilidad al peatón, generar ciclovías de calidad y tener realmente un progreso y un desarrollo en una zona que está totalmente colapsada. Los números que les di ahí son aterradores en la cantidad de movilidad que tenemos vehicular en esos puntos. En este mismo sentido, también refirió que se está abonando al tema del medio ambiente, ya que se estarían removiendo 400 árboles y arbustos que estarían en la zona de paso, pero se repondrían 3 a 1 con la firme intención de no dañar. Aunado a esto, también dejó en claro que no se estarían tocando ni Joyomayú ni Cañahueca, es decir, se va a respetar la flora y la fauna de estos parques. Finalmente, pidió paciencia a la ciudadanía capitalina, considerando que se pudieran estar iniciando estos trabajos, por lo que se está trabajando de manera conjunta con instancias del ayuntamiento para con esto abonar a las vialidades y con ello seguir también, por supuesto, reduciendo las afectaciones que las obras pudieran generar. Estuvieron presentes diversos sectores, mostraron su inconformidad, también su molestia ante diversas acciones. Sin embargo, el propio secretario de Obras Públicas aseguró que esas acciones y obras son necesarias para continuar abonando al desarrollo de la capital y del estado. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bueno, solo para que usted se dé una idea, le comento. Se trata de un paso elevado que conectará los libramientos sur y norte. Comenzará en el bulevar Belisario Domínguez, pasará por el reloj floral, llegará al monumento de la Coneja, este que está frente a la Plaza Las Américas, conectará al bulevar Laguitos con el libramiento norte, donde antes fue la Fuente Mactumatzá, luego el Puente Mactumatzá de Colores, ahora será un crucero vehicular. Y este último tendrá pasos peatonales, áreas verdes, se dice que se mejorará la ciclovía. También se remodelarán las fachadas tanto de Joyomayú como de Cañahueca en todas estas zonas. En fin, la verdad es una proyección bastante ambiciosa que esperemos ver culminada para julio de 2024. Y mientras tanto, usted vaya tomando todas las precauciones necesarias. Por lo pronto, las rutas que están cambiando ya con las obras es en el lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde a la altura de la Torre Chiapas ya se están realizando las obras de otro paso a desnivel. Por lo pronto, ya las rutas de esa zona, las rutas del colectivo, deberán cambiar. Debido a los avances recientes de la construcción del paso a desnivel Torre Chiapas, todas las rutas de transporte colectivo que desembocan en esta zona tendrán que modificar sus itinerarios para reducir el tráfico, informó Adrián Orlando Hernández Trinidad, coordinador operativo de Tránsito y Vialidad Municipal. Comentó que la próxima semana estarán trabajando en la modificación de sus rutas para tratar de desviarlos del libramiento norte. El día lunes citamos a los presidentes de las diferentes rutas que están pasando aquí en la zona de obras, ¿no? Y vamos a trabajar con ellos en coordinación para ver de qué manera se pueden modificar sus rutas en lo que es la zona de obras, ¿no? No se les va a mandar ni para ningún otro lado más que tratar de desviarlos del libramiento norte. Si ellos no utilizan el libramiento norte, te voy a poner un ejemplo, la ruta 91, pues muy difícil lo vas a poder desviar, pues es su tramo donde circula. Pero, por ejemplo, las demás rutas vamos a tratar de trabajar con ellos. Indicó que están convocando a la ruta 25, 122, 91, 128, 51, 56 y entre otras rutas más. No tan alejados, porque al final de cuentas el que sufre es el usuario, ¿no? Entonces no podemos también alejarlos, pero sí tratar de ver una ruta donde esté cerca de donde pasan habitualmente, ¿no? De tal manera de que a ellos les ahorre tiempo y también al usuario,
y así mismo a nosotros nos beneficia, ¿no? ¿En qué parte nos beneficia en la obra? El transporte público, si te hacen parada, pues te tienes que parar. Entonces haces un corte de circulación porque mientras esté parado está obstruyendo. Eso es lo que no queremos nosotros en zona de obra. De por sí va a haber un carril y de repente que llegue un transporte público y se pare ahí y nos obstruya, nos va a ocasionar un caos más de lo que ya hay. Entonces esa es la idea de trabajar con ellos. Invitó a la ciudadanía a informarse la próxima semana de los nuevos recorridos provisionales de las rutas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Recuerde el hashtag del día de hoy, colectivos cambian rutas. Y solo para puntualizar, la próxima semana se estará verificando este posible cambio. La ruta 25, 122, 91, 128, 51, 56, 18, 16, 46, además de las rutas que salen de la Patria Nueva y las que convengan dentro de las zonas donde se están realizando estas obras en el lado oriente, en el lado norte de Tuxtla Gutiérrez. Voy con mi compañero Marcos Ramos, porque en Cintalapa no tienen la buena suerte de una vialidad adecuada allá en Cintalapa y desafortunadamente hay muchos accidentes. Marcos, buenos días. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días. Efectivamente, muy bien puntualizado. Nos hace falta mucha, pero muchísima cultura vial. Y es que este municipio de Figueroa está identificado a nivel estado por ser uno con un alto índice de accidentes de tránsito, porque en este valle atraviesa la carretera internacional México 190. Y en ese sentido, el pasado 8 de enero, se terminaron los trabajos de semaforización en tres puntos de esta cabecera municipal. Pero lo que nunca se imaginó el alcalde es que después de que se colocaran esos semáforos, los habitantes de esa localidad estamos en pañales en materia de conocimiento vial. Cabe recordar que cuando se estaba trabajando en el reencarpetamiento de casi 2 kilómetros de carretera, ocurrieron muchos percances, algunos fatales, y toda la población decía que era por falta de semáforos. Y ahora que ya están en funcionamiento, el problema es que no lo respetan. Quiero comentarte que los conductores no respetan la luz roja, ni mucho menos el paso peatonal, por lo que la sociedad en conjunto exige a Tránsito del Estado que desempeñe como debe ser sus funciones y aplique el reglamento en contra de todo aquel conductor que le infrinja. Para muestra, lo que pasó este jueves, de que una empresa está remarcando el área más visible del paso peatonal y varios conductores al llegar a la luz roja del semáforo se detuvieron exactamente encima de las rayas blancas amarillas, las mismas que dividían el tránsito para que el peatón pueda pasar por esa zona. Sin duda que estas imágenes en redes sociales se viralizaron y todos comentaban que sería muy importante que la delegación de tránsito se detuviera unos minutos en ese punto del lado oriente de esta cabecera, enfrente de la gasolinera La Casona, para infraccionar a todos los conductores que no respeten las reglas básicas de tránsito. Créeme, compañera, compañeros, que en Cintalapa es un dolor de cabeza todos los días porque hay muchos accidentes y la sociedad dice, es que los semáforos, es que los topes. Ahora que ya hay semáforos, que hay topes y que hay paso peatonal, los conductores no lo respetan y el problema va a seguir siendo exactamente el mismo. El problema, compañera, buenos días. Esperemos que no haya ninguna situación que lamentar con esta falta de cultura. Pues sí, de infraestructura, de todo lo que se requiere desde los señalamientos, en fin, hasta lo que comentabas, por ejemplo, algo tan simple como el paso peatonal, donde debe ser respetado, desde ahí partamos, ¿no? Muchísimas gracias, Marcos Ramos, muy buenos días. Tengan buen día, cuídense mucho, por favor. Buen fin de semana, gracias. La encuesta que circula durante esta semana. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿Todo el peso de la ley? ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario. Regresamos con más información. La información está en constante cambio y nosotros también.
Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Hola Tapachula, Valeria Córdoba, muy buenos días, qué gusto saludarte y a todos quienes nos siguen hasta la Perla del Soconusco. Lucero, ¿qué tal? Muy buenos días, ya el cierre de semana en viernesito. Bueno, el día de hoy comenzamos Hola Tapachula con información acerca de que el Instituto Nacional de Migración abandona pues la vigilancia que mantenía en el río Suchiate. Con información de mi compañero José Cancino, te comento que a secas, el río Suchiate en su mínimo nivel y sin vigilancia migratoria permite el paso de cientos de migrantes que a diario cruzan por esta frontera desde Guatemala hacia México. La nula vigilancia y el desinterés por parte del Instituto Nacional de Migración da paso libre a traficantes de humanos y extranjeros que son enganchados en Tecún Umán para poder avanzar hacia localidades como Tapachula por distintas rutas de extravío. En el paso denominado El Coyote, apenas 2 agentes de la Guardia Nacional están posicionados, pero sin ningún tipo de presencia de agentes migratorios, los cuales pues han abandonado el lugar. Voy a citar de manera textual. Ahorita está dura la pasadera de migrantes porque nadie los detiene y los que usan con Coyote hacia lo más bajo sobre el mismo río. Pero imagínense que aquí en los pasos más concurridos nadie los detiene, menos allá donde pues nadie los ve que pasan. Así mencionan comerciantes aledaños ante el afluente internacional que está en este río. Y bueno, pues la nula vigilancia de las fuerzas de seguridad y migratoria ha generado un incremento desacelerado de traficantes de personas y extranjeros que atraviesan la frontera Guatemala-México, según la versión de pobladores de Tecún Umán, que a diario observan a cientos de personas en busca de llegar a Tapachula. A esto se le suma la sequía y las pocas lluvias que permiten que cualquiera pueda caminar sobre prácticamente el agua sin necesidad de tener que mojarse por completo o poner en riesgo su vida. La contención que tanto presumió el Instituto Nacional de Migración en días anteriores ha quedado solo en el discurso ante la ausencia y la falta de operativos en la frontera con Guatemala. Y bueno, pues a la par que sucede esto, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física de aquí de Tapachula protestaron en Palacio Municipal el día de ayer
ante el módulo de atención de migrantes que el Instituto Nacional de Migración mantiene en el Estadio Olímpico de esta ciudad, también conocido anteriormente como el Estadio de los Cafetaleros. Y bueno, pues los alumnos externaron que a diario tienen que soportar los fuertes hedores a orina, a excremento, que se sienten tanto dentro de las instalaciones del plantel así como afuera. Pues los inconformes detallaron que además de eso también pues las grandes cantidades de basura que se generan son un problema, no solamente es restos de comida, basura en general, sino también pañales. Y pues bueno, cuando ellos se acercan a los migrantes para reclamarles estos actos, pues estos les contestan de manera grosera y los amenazan, por lo que exigen al Instituto Nacional de Migración atender a estos migrantes dentro de sus instalaciones. Cambiando totalmente de tema, te comento que ante el bajo rendimiento de la semilla tradicional que se cosecha aquí en la región Soconusco, miembros del Consejo de Soyeros del Soconusco pretenden realizar la compra de semillas de soya brasileña. Durante una mesa de trabajo realizada este jueves, Carlos Eloir González Solís, presidente de dicho consejo, informó que están buscando la adquisición de 160 toneladas de semillas brasileñas con un valor aproximado de 4,800,000 pesos. Voy a citar de manera textual lo que el presidente del consejo mencionó, y es que en años anteriores hemos tenido un rendimiento promedio de 1.8 toneladas por hectárea. Para este ciclo primavera-verano 2023 queremos traer mejores semillas de Brasil, específicamente de Mato Grosso. Así podríamos aumentar el rendimiento a 3,5 toneladas por hectárea. González Solís también señaló que para poder llevar a cabo este proyecto que beneficiaría a más de 350 productores de esta zona, pues se encuentran buscando la ayuda de autoridades tanto municipales, estatales, así como federales, ya que pues todas estas están inmersas y pueden apoyar desde distintas maneras a este proyecto visionario. También detalló que ya tienen confirmada la reunión con la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado, Sania Andrea Gil Vázquez, y pues nada más se encuentran a la espera de la fecha. Y ya para finalizar, pues mencionó el presidente del Consejo de Soyeros que los apoyos lo que da el gobierno federal pues son buenos, sin embargo, pues también es necesaria tener alternativas para poder producir mucho más. Ya para cerrar este bloque el día de hoy, te comento por otro lado, siguiendo en agricultura, pero ahora vámonos con los productores de piña de la región, pues se encuentran en graves problemas ya que no han podido controlar la plaga de chinche y gusano barrenador que se encuentra afectando a este sector. Pues han mencionado que hay más de un 20% de pérdida en la producción. Y bueno, pues al respecto de este tema, René Méndez Cabrera, productor de piña, nos comentó un poco al respecto. Pero tiene una plaga que se llama la chinche, esa la ponía María. Y luego el barrenador, el que se llama el siete cuero, es un gusano que la pica la piña y ya no crece. 20%. El que no tiene dinero no cosecha buen producto. Y el que tiene dinero le mete todos los productos. Una hectárea se lleva de 120 mil pesos de gasto. Sí, hasta que produce. Y bueno, justamente hablando de este tema en el cuestión de pues las personas que pueden adquirir productos para pues acabar con esta plaga, pues han invertido en insecticidas, pero hay muchos que no tienen y bueno, pues no pueden pagar este tipo de productos si se encuentran gravemente afectados. El cultivo de piña, como bien mencionó, pues requiere por lo menos que se abone cada 2 meses durante el año para tener mayores producciones. Y a pesar de esto, pues la falta de apoyo a este sector productor de piña, pues ha ocasionado que varios agricultores abandonen su trabajo. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Te deseo un excelente fin de semana de manera personal y por supuesto también a todos allá en producción. Gracias, Valeria Córdoba. Igualmente para ti, para todos quienes nos siguen y nos escuchan y para todos nuestros compañeros en Diario TV Multimedia en el Soconusco. Muy buenos días. Muy buenos días. Atención a los médicos, a los pacientes. La COFEPRIS ya ha dicho que se debe evitar desde la venta y obviamente el consumo de octralín. Esto
porque tiene ineficacia en sus efectos. Hay que terminar y esperar a que concluya la investigación para que se pueda resolver si continúa en el mercado o no. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios instruyó a todos los sistemas, unidades y a los profesionales de la salud a no recetar, proporcionar o suministrar el fármaco Octralin del medicamento Tacrolimus por ineficacia terapéutica. Por lo anterior, la COFEPRIS manifestó que el medicamento de laboratorio RAM de Sahuayo, que es suministrado a pacientes con trasplantes de hígado, riñón y o corazón para prevenir el rechazo del órgano, cuenta con 56 reportes en las que se señala una baja concentración de Tacrolimus en sangre, indicando su ineficacia terapéutica. Tras este llamado a COFEPRIS, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, dio a conocer que no adquirió el fármaco de la marca Octralin, esto como parte de la adquisición de medicamentos para el periodo 2023-2024. El INSABI reiteró que en la reciente compra y entrega de medicamentos y material de curación para los años 2022-2023-2024 no se compró el fármaco de la marca Octralin del laboratorio RAM, además de asegurar que todas las presentaciones y concentraciones de este medicamento se adquirieron de marcas distintas a la hoy inmovilizada. Para Diario Media Group, Ainer González. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Voy con la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Edgar Omar Ruiz, hace unos instantes acaba de llegarme el boletín de la Fiscalía General del Estado donde confirman que sí, inician carpeta de investigación por hallazgo de restos humanos embolsados en Ocoso Cuautla. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, esto ocurrió la noche de ayer en la entrada de la colonia 5 de Mayo, que se encuentra prácticamente cerca del auditorio municipal. El incidente provocó la movilización de las corporaciones de seguridad, tanto de la Policía Municipal Estatal Preventiva y de la Policía de Investigación, quienes acordonaron el área. Cabe destacar que pues estaba prácticamente en la entrada de la colonia, que es el único paso por lo que muchas personas que viven ahí pasaban y miraban esta situación. Estos restos humanos estaban en tres bolsas negras y un costal, en donde tenían una leyenda de advertencia contra polleros que al parecer habían sido traicionados a una agrupación criminal. Tenían las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación firmado. Se desconoce aún, las autoridades serán las que investiguen si efectivamente se trata del grupo criminal que ahí hacen mención de que estaría detrás de esta situación. Sin embargo, ya se ha iniciado una carpeta de investigación. Ya las autoridades confirmaron que efectivamente eran restos humanos. Se desconoce cuántas personas eran, ya que pues estaban desmembrados, y se espera que también se logre identificar a estos cuerpos. Muchísimas gracias, Edgar Omar, por dar puntual seguimiento a este reporte. Por supuesto que también estaremos dando cobertura a lo que vaya continuando. Muchas gracias, Edgar Omar. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Buen día. Muy buenos días. Gracias a usted que nos sigue a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, por supuesto, a través del 97.7 de FM en la Radio del Diario. Me voy a permitir retomar este comentario que nos dejó Francisco Alfaro. Dice, deben ser castigados quienes en las investigaciones salgan responsables, ya que quienes autorizan espacios educativos deben revisar que sean los adecuados, así como el personal capacitado en todos los aspectos acorde a las actividades que se desarrollarán. Bueno, específicamente no nos menciona el tema de este comentario, sin embargo, hemos estado dando la encuesta respecto a este tema del caso del niño Damián, que pues resultó ahogado en la alberca de un centro educativo durante la semana pasada. Desafortunadamente perdió la vida este pequeñito de 3 años, y ahora pues la gente, los familiares, bueno, en fin, la sociedad en común pedimos justicia para Damián,
me sumo a título personal, por supuesto, además de como comunicadora, pues dar toda la información necesaria a título personal, pues sí, también. Entonces, gracias Francisco Alfaro por tu comentario. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Al volver en los deportes, primera fecha del Gravity Fest. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Estamos de vuelta en EM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Recuerde que la tendencia del día de hoy, el hashtag colectivos cambian rutas aquí en Tuxtla Gutiérrez, y esto es por las obras que se están realizando en el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Los deportes con Jorge Mazariegos para cerrar la semana. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Muy buenos días, Lucero Rodríguez, también a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.7 de FM. Salga con anticipación de su casa, si es usted de los que utiliza el transporte público, porque pues ya ve, con estas remodelaciones que tiene la ciudad, hay que tomar en cuenta el tiempo de llegada a su destino. Vamos a la información deportiva, porque este fin de semana llegará a San Cristóbal de las Casas la primera fecha del Serial Gravity Fest Tour 2023, un evento de ciclismo de montaña en su modalidad de descenso, mejor conocido como el downhill, que fue anunciado ya hace apenas unas horas, y tienen la oportunidad de que se realice pues este certamen. Vemos en la pantalla al centro a Juan Antonio Meneses, parte del comité deportivo organizador de este serial
estatal quien daba informes sobre el evento que arrancará este 18 y 19 de febrero allá en San Cristóbal de las Casas. Montetic, el Bike Park, será la pista que tenga oportunidad de abrir con este serial de downhill. Se espera un poco más de 30 participantes para este arranque de la primera fecha, por la exigencia y el nivel que tiene la pista allá en Montetic, pues se dio a conocer que serán categorías de principiantes e intermedios quienes estarán participando en este certamen. Son tres fechas las que va a tener este serial, haciendo la primera ahorita en febrero, la siguiente lo estarán haciendo en el mes de marzo y la última aproximadamente en el mes de junio. En la segunda fecha, indicaba el comité organizador que se va a empatar con la tercera fecha del Abierto Nacional de Downhill, este evento que asignó o designó, mejor dicho, como sede una de las pistas al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, misma que estará siendo utilizada por este comité organizador para la segunda fecha de este serial de Gravity Fest 2023. Así que para la segunda fecha, a realizarse en las próximas semanas, pues dieron a conocer que estarán alrededor de 60 chiapanecos participando, porque ya se incluye la categoría avanzados y además pues esperan la visita de distintos ciclistas del país, tanto de la zona norte como el centro y sur de la República Mexicana, para que puedan tener oportunidad de disfrutar el paisaje en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en donde se estará realizando, pues, insisto, la tercera fecha del Abierto Nacional de Downhill en Chiapas, y al mismo tiempo estará también la segunda fecha, pues, de este Gravity Fest 2023. La tercera fecha de este serial lo estarían regresando a San Cristóbal de las Casas, aún por definir cuál será la sede, la pista en donde estarán las actividades para todos aquellos que gustan del descenso en la bicicleta de montaña, así que todavía la darán a conocer en los próximos meses cómo estará concluyendo este certamen. Se dijo también en la presentación de este evento que esperan que este tipo de certámenes, pues bueno, alente a los ciclistas a seguir en esta modalidad, porque se buscará tener un semillero, tener una escuela donde puedan crear a las nuevas generaciones de ciclistas en la modalidad del downhill. Se espera que se creen más pistas también en el estado, porque pues ya lo mencionaba Antonio Meneses, 10 años después estarán de nueva cuenta con un evento como este serial, porque es una de las modalidades en el ciclismo que se ha ido rezagando hasta el momento. Vamos a esperar cómo termina este evento allá en San Cristóbal de las Casas y ya estaremos dando a conocer los detalles de este serial Gravity Fest Tour 2023. La Liga MX continúa con su actividad. Vaya semana que hemos tenido en el fútbol mexicano. El día de ayer terminó la jornada número 7 con el triunfo de Pachuca de 3-2 ante el Mazatlán. Vaya juego. No se esperaba que hiciera frente el equipo de Rubén Omar Romano al conjunto de Guillermo Almada. Sin embargo, lo pudieron hacer. Al final, el Pachuca aguantó, resistió y se quedó con el triunfo de 3-2. Sin embargo, no le basta para estar de nueva cuenta como el líder general. Es el conjunto de los Rayados del Monterrey que tienen la cima, después aparece el Pachuca, viene el Tigres, va a América, Chivas que va en quinto, León, Juárez, Toluca, Santos, San Luis, Pumas, Necaxa, Atlas, Xolos y Puebla. Los tres últimos ubicados en la tabla es precisamente el Querétaro, el Cruz Azul con un punto y el conjunto del Mazatlán, que sigue sin conocer la victoria en lo que va este torneo. Pero no termina ahí la actividad del fútbol mexicano, porque hoy se pone en marcha la fecha número 8 y estamos hablando que hoy viernes a las 7 de la noche con 6 minutos allá en el Olímpico Benito Juárez arrancarán las actividades, los Bravos de Juárez enfrentándose al cuadro de León, y a las 9 allá en el Estadio Cuauhtémoc el Puebla recibirá al equipo de el Cruz Azul. Mañana hay actividad, por supuesto, con la jornada sabatina. San Luis recibirá al Santos a las 5 de la tarde, después viene el Monterrey en casa recibiendo al Necaxa, a las 7 de la noche con 6 aparece el Atlas ante los Tigres, viene Pumas
y el Guadalajara a cerrar la actividad del día sábado a las 9 de la noche. El día domingo a las 5, el Querétaro recibe al Mazatlán. Vaya duelo entre Querétaro y el equipo de los Cañoneros. Y el domingo a las 7, en el Estadio Azteca, el América recibirá a los Xolos del Tijuana. Llega Miguel Piojo Herrera, lo que en un momento fue su casa, como es el Estadio Azteca, y por supuesto también el Club América. Y a las 9 de la noche del día domingo se cierra la jornada cuando el Pachuca reciba en el Estadio Hidalgo al conjunto de los Escarlatas, el cuadro del Toluca, que tratará de subir puestos en esta jornada del fútbol mexicano. Así está la actividad con este clausura 2023, así que pues ayer terminó la fecha 7 y hoy arranca la siguiente, que es la octava jornada. Ya casi por llegar a la mitad del torneo, el siguiente fin de semana estaremos alcanzando la mitad del torneo clausura 2023 y vamos a comenzar a ver cómo se perfilan los cuatro primeros que podrían pasar de forma directa a la liguilla y los ocho restantes que estarán en lo que será el último repechaje del fútbol mexicano en caso de que en mayo próximo la Asamblea de Dueños pueda aprobar el nuevo formato, las nuevas normas que han presentado la Federación Mexicana y la Liga MX desechando el repechaje y volviendo el ascenso y descenso del fútbol mexicano. Así que hasta el momento es pues el Monterrey líder del fútbol mexicano. Para cerrar la sección vamos a hablar un poco del tenis porque allá en Argentina está el abierto y se ha dado sorpresas. Vaya que ya han dejado fuera a los últimos campeones de esta competencia, así que a partir de hoy pues ya se tiene una nueva ruta para el tenis allá en Argentina, el Abierto de Argentina, que el día de ayer jueves fue en negro para, insisto, los antiguos campeones como Diego Schwartzman, estuvo también Bernabé Zapata, Dominic Thiem, que han sido parte de los últimos que han dominado el Abierto de Argentina junto con Rafael Nadal, con Marco Cecchiato, también Gasper Ruud y Diego Schwartzman, insisto, que han sido los que han levantado el trofeo en el Abierto de Argentina. Todos ellos pues ya han quedado fuera de las siguientes rondas, así que el día de hoy que ya arrancaron las actividades allá en Buenos Aires, Argentina, tendrán la oportunidad de conocer quiénes serán los semifinalistas ya para comenzar a pensar en la siguiente ronda. Están entre algunos nombres los de Musetti, está también los de Grover, aparece también Alcaraz, este joven que después de varios de varias competencias no aparecía en el tenis, no figuraba y estará siendo parte de este Abierto de Argentina donde se tenga la oportunidad pues de conocer a un nuevo campeón que ya en los próximos días estará definiendo quién será el que levante el título allá en Argentina. Seguiremos los pasos, por supuesto, también del tenis profesional. Los invitamos a que nos escuchen hoy a las 12 del día para cerrar la semana en La Remontada. Tuvimos dos grandes entrevistas esta semana y el día de hoy analizamos todo lo que va con el fútbol mexicano. Damos también una vuelta por el fútbol de Europa porque ayer estuvo la actividad de la Europa League. La Champions también que viene este siguiente martes con la segunda semana de los octavos de final. Estaremos platicando también del juego de estrellas de la NBA que es este fin de semana. Todo lo que necesitas saber los esperamos a las 12 del día en La Remontada a través del 97.7 FM, así que ahí estaremos junto con Eduardo Solís para platicarles de toda la información deportiva. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana, qué gusto haber estado esta semana en AM Diario. Muchísimas gracias y la próxima también estarás, Jorge, no tengas duda alguna. Y aquí te esperaremos. Muchísimas gracias, muy buenos días también para ti, buen fin de semana y a las 12 les escuchamos para cerrar la semana con la mejor información deportiva en La Remontada. Muy buenos días. Gracias, Lucero, buen día. El panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. En las últimas horas, 7 municipios de la entidad notificaron casos por COVID-19 sin el reporte de fallecimientos a causa de esta infección respiratoria. Estos municipios son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo, San Cristóbal, Villacorso, Catasajá y Chiapa de Corzo. 17 contagios en total. Usted ya sabe las medidas para evitar el contagio y también para mitigar los síntomas que pudieran poner en peligro nuestra vida, que es la vacunación. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de regreso en AM Diario. Luis Carlos Silva, qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. Ya, Lucero, el gusto es para mí y para los amigos del auditorio. Un cordial saludo. Efectivamente, por primera vez en la historia de las mesas directivas en el Congreso, el Senado de la República y la Cámara de Diputados acordaron crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a esas iniciativas de romper con el burocratismo y el rezago legislativo. Y es que desafortunadamente, Lucero Auditorio, cada uno de los senadores y diputados de la República, desafortunadamente, te comento, no realizan el trabajo que se les ha encomendado, sobre todo enviar al Congreso de la Unión, a las cámaras diferentes, iniciativas importantes para que un mayor número de familias mexicanas gocen de libertades, gocen de buena salud y sobre todo de temas que tienen que ver con su economía. Al respecto, Ricardo Monreal Ávila destacó que se trata de un primer acercamiento, es decir, un encuentro afortunado para que ambas cámaras trabajen en minutas que sean cada vez más integrantes y propositivas. Aseguró que en esta reunión se busca que ambas cámaras logren construir, Lucero Auditorio, los acuerdos necesarios para que permitan poner a discusión una serie de proyectos de decreto en los cuales se tiene interés muy importante para que los grupos parlamentarios avancen. Asimismo, el senador Monreal recordó que en la próxima semana se abordarán varias iniciativas, entre ellas las que están más fuertes y sobre todo aquella que tiene que ver con el tema electoral. Sobre este último punto, aseguró que esta reunión será muy importante porque ayer se acordaron los órganos directivos de ambas cámaras que trabajen en una forma conjunta y que de esta manera Lucero Auditorio contribuyan a acelerar el desahogo de todos los temas pendientes. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, por otro lado, afirmó que se trata de hacer un trabajo parlamentario expedito y eficaz, muy diferente al que ha ocurrido en otras legislaturas y que en este momento de la Cuarta Transformación, cuando son mayoría, tengan la oportunidad de sentar precedentes para que un mayor número de familias obtengan beneficios sustanciales. Finalmente, tanto el senador Ricardo Monreal como el
En Senador La Almenta advierten que se sigue trabajando todos los días para atender problemas coyunturales que México necesita y sobre todo problemas coyunturales que en su oportunidad han ido de lado, tomando en cuenta las discusiones políticas que se han generado tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Lucero, te mando un abrazo, regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases un excelente día. Gracias, Luis Carlos. Igualmente para ti, excelente fin de semana. Le tengo la tercera parte de este reportaje de la semana a cargo de Francisco Mendoza. El lupus, el enemigo en casa. El embarazo en mujeres con lupus es muy riesgoso. Por esta razón, es necesario que si se quiere llevar un embarazo sin riesgos, este debe estar controlado desde un principio para evitar que la enfermedad pueda despertar. Una mujer que se embaraza teniendo una enfermedad crónica, sea la enfermedad que sea, diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Cualquier enfermedad crónica más embarazo, en automático se convierte en el término de embarazo de alto riesgo. Desafortunadamente, las mujeres que no saben que tienen lupus o que aún no están familiarizadas con la enfermedad llegan a embarazarse y perder al feto por no llevar un proceso controlado. Yo tuve un primer embarazo que, por negligencia mía, debo decir, no lo atendí como tenía que hacer. Justamente porque, como lo que te comentaba, ¿no? Como el lupus se manifiesta de una manera muy benigna conmigo, de repente yo hasta me olvido de que tengo lupus, ¿no? Pues es irónico, pero sí, de repente me olvido, digámoslo por decir de esta manera, y pues no lo atendí como tenía que ser. Sí hay casos en los que mujeres con lupus se embarazan sin control y sí pueden llegar a fallecer, o sea, quedan muy descontroladas después del embarazo. Por eso te decía que, o sea, tienes que estar siempre con un control médico, ser muy consciente, y yo sé que hay muchas mujeres que optan por la maternidad, pero tienen que ser muy conscientes de que nada sirve, o sea, o que de nada sirve que te embaraces si al final vas a dejar a un niño sin su mamá. Los chequeos de las mujeres que se embarazan con lupus son mucho más constantes que un paciente normal, ya que cada mes o poco menos debe seguirse la enfermedad y que ésta continúe en remisión. Porque se ha descrito que en mujeres con lupus que no están del todo controladas antes del embarazo, aunque sea un descontrol muy leve, esto eleva el riesgo de descontrolarse el lupus durante el embarazo. Y el menor de los problemas podría ser que a lo mejor el bebé nazca con bajo peso al nacer, pero se pueden presentar algunos otros problemas mucho más serios, tanto en la mamá como en el bebé, sobre todo en la mamá, que podrían ser peligrosos. Es importante mencionar que los embarazos con lupus o cualquier otra enfermedad que se manifieste paralelamente al lupus tiene que ser atendida multidisciplinariamente, ¿no? Muchos especialistas tienen que trabajar, digamos, en la atención a la paciente o al paciente, ¿no? Y también este es el caso del embarazo. El cuerpo del paciente puede reaccionar de formas distintas. En algunos casos, después del embarazo pueden presentar síntomas diferentes relacionados a la enfermedad, pero no es en todos los casos. De hecho, a todas las pacientitas que tengan lupus, sí podemos tener hijos, nada más que tenemos que ser muy responsables con nuestra salud reproductiva, porque siempre tenemos que estar muy atentas a nuestros controles de laboratorio. Entonces, hay algunas pruebas específicas, que es el antirroya, el antila, que tienen que salir negativas, así se llaman, para que como que te den luz verde y el banderazo de decir, ahora sí te puedes embarazar. Desafortunadamente, el sistema de salud en nuestro país no está preparado para atender a personas con esta enfermedad. Un momento, porque digo, si yo tuviera la oportunidad de poder reclamar algo al gobierno, de cualquier color que sea, a mí no me importa, porque al final tienen que responder a la población. Es que hay una deuda con las pacientes y las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Porque pues nuestros impuestos también tienen que ser utilizados para que nos den un servicio de atención de calidad. Aún falta mucho por hacer para que los pacientes con lupus puedan ser comprendidos y apoyados en su totalidad. Las autoridades de salud necesitan prestar más atención a estos grupos minoritarios que necesitan de medicamentos y atención, que por fuera, para muchos es insostenible y termina siendo su condena. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Gracias.
gracias por su confianza y enviarnos sus denuncias ciudadanas. Janet Hernández, muy buenos días. Tú tomaste esta denuncia de los colonos de la Maya allá en San Cristóbal de las Casas. Buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, habitantes de la colonia Maya se manifestaron y bloquearon una calle en protesta por la construcción de una gasolinera, asegurando que no permitirán que avance, ya que es un peligro para quienes viven en las colonias de la zona sur de esta ciudad. En señal de protesta, colocaron montones de piedras y tierra en una de las calles de la colonia para evitar el paso de vehículos de carga, quienes llevan el material a donde están construyendo la gasolinera, ubicada sobre el periférico sur, frente a la colonia Maya. Indicaron que esta obra es de Francisco Javier, de apellidos Herrera Hernández, quien les manifestó que suspendería la construcción mientras dialogaban, pero hasta el momento los trabajos continúan, por lo que a través de una asamblea acordaron cerrar la calle en señal de protesta. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Gracias, Janet. Ahí queda en el tintero la denuncia ciudadana de los habitantes de la colonia Maya al sur de San Cristóbal. Gracias, buenos días. La opinión de hoy corre a cargo de Fernando Cantón. Los trabajadores adheridos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud están en el abandono. Y es que todo un engaño resultó ser su líder sindical, José Luis Díaz Selvas. Lejos de sentirse defendidos y representados, lo ven como un cómplice más de los atropellos que se cometen contra la clase trabajadora. Audios en nuestro poder constan que el personal ha sido amenazado con el despido si intentan manifestarse. José Luis Díaz Selva se vendió como el redentor de los trabajadores del sector salud luego de la pésima gestión de María de Jesús Espinosa, conocida como Chusita. Sin embargo, ahora sus propios seguidores lo acusan de venderse y entregarse al poder por unos cuantos pesos. ¿Cuántos se lamentan por haberle confiado su destino laboral y económico? De un aguerrido líder sindical, José Luis Díaz Selvas, ahora solo queda un chisguete. José Salazar, siempre controversial. Hubo un tema, José, de este taxista de, me parece, de la parada del Mercado de los Ancianos. Circuló en redes sociales aparentemente por acciones inmorales. Buenos días. Así es, Lucero. Así como las redes sociales pueden proyectar la imagen de muchas personas, también una fotografía puede condenarlos. Y esta es la situación que padece un taxista. Él es Concepción Guzmán, un taxista de 78 años que en días pasados pues fue señalado por hacer actos inmorales arriba de su taxi. Esta persona dio una rueda de prensa el día de ayer donde explicó que, bueno, su avanzada edad y de estar bajo un tratamiento que pues tiene una condición que él no puede tener contenerse para poder esperar llegar a un baño. Esa situación lo hace que utilice pañales y además donde le gana el tiempo, pues lleva una botella y se limpia y hace todo lo necesario por seguir trabajando. Comenta que ese día pues fue a dejar a su esposa y el tiempo le ganó y realizó el proceso que realiza normalmente. Aunado a esto, fue tomado una foto donde se subió a las redes sociales y que, bueno, le ha costado mucho. En ese sentido, él expresó que está abierto a esto y mostró las diversas consultas médicas que tiene y sobre el tratamiento que está llevando y la situación. Lamentablemente él no puede dejar de trabajar porque lleva el día a día a su casa, pero pide a la población que entienda y que quizás esta foto fue subida, no con el dolo, pero hoy se pide que se entienda la condición que en él está habitando. Ahí está la aclaración. Muchísimas gracias, José Salazar. Muy buenos días. Buenos días. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana en AM Diario. Por supuesto que le esperamos para el día lunes, en punto de las 8 de la mañana. En los controles de radio, hoy está Manolo Vázquez. Y por cierto, desde las 6 de la mañana con sus ritmos latinos y luego quédese a las 8 con AM Diario. En los controles de televisión, Charlie Solís, soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias, muy buenos días, buen fin de semana.
editorial de Diario de Chiapas. Esta semana en la Cámara de Diputados sacó revuelo la propuesta de la legisladora del Partido Morena, Benelli Jocabet Hernández Ruedas, quien presentó una iniciativa de reforma para incrementar las sanciones económicas a toda aquella persona que se atreva a lanzar injurias contra el presidente de México y los funcionarios del gobierno en funciones de los poderes legislativo y judicial. Creemos que por muchas diferencias que los opositores tengan con el presidente, se ha constatado que las críticas han sido fuertes, pero sin que se salgan de los cánones del respeto o de la ofensa. Tras ventilarse públicamente la iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador desaprobó la medida y a raíz de ello dijo que la vetaría si se continuaba adelante. El hecho está en que ahora nadie de los legisladores de Morena, Verde y del Trabajo se hacen responsables de la atrocidad que iban a hacer, no por el aumento a la cuota que sancionaría el delito, sino porque el mensaje era que el gobierno se estaba blindando y coartando la libertad de expresión y la reivindicación del derecho a informar. Una democracia que, se dice, se practica en México sería borrada de un plumazo y emularíamos el manejo que identifica a gobiernos represores como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nada como priorizar la tolerancia, y no es que la libertad de imprenta o de expresión le dé el derecho de quienes la ejercen a injuriar, difamar o denostar. Afortunadamente para quienes ejercen la loable labor de comunicar, la iniciativa ha sido retirada y tirada a la basura. Aunque hay que precisarlo, la presentación y análisis como tal en la sede de la Cámara de Diputados agarró fuera de lugar a toda la maquinaria de Morena que hoy ha reculado en su intento por decir no ha pasado nada. La posición que asume el partido en el poder refleja que su modus operandi no ha cambiado en comparación con lo que hacían el PAN y el PRI cuando eran gobierno. Por los hechos, demuestran que no han aprendido nada y siguen cometiendo errores que pueden restarle muchas posiciones rumbo al 2024. Editorial.